¿Qué rollo, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Entérate del Chisme e Informativo. El día de hoy estaremos hablando sobre Larry Hernández y José Torres. Así es, amigos, pues les doy el contexto para qué tanto rollo. El día de ayer Grupo Frontera pues hizo su lanzamiento de su nuevo álbum, hizo una fiesta para entre colegas para compartir todo ese momento bastante chingón, por cierto. Pues bueno, pasaron algunos temas ahí, y es que estaba José Torres platicando con Payo, vocalista y líder de Grupo Frontera, en el cual pasaron cositas ahí porque llegó Larry Hernández momentos después con él ahí con Grupo Frontera, y José Torres saludó a Larry Hernández así con la mano y Larry Hernández ni siquiera lo volteó a ver. Pues bueno, para las personas que no sepan, Larry Hernández y José Torres tuvieron sus problemas hace unas semanas o meses atrás, en el cual se dijeron de cosas, muchísimas cosas. Y ahora José Torres literalmente se le borró la sonrisa cuando miró a Larry Hernández enfrente de él. ¿Quieren ver? A continuación se los muestro. Aquí vamos llegando ya a la fiesta del nuevo disco de Grupo Frontera. Vamos a ver qué pasa en este evento. Pues este fue el saco que me puse. No hay a cuál ponerme de todos. Bueno, vámonos para adentro a ver qué pasa. Saludos, aquí andamos con Horacio Palencia. En los speakers para que les estén escuchando, ojalá las disfruten. La verdad, estas canciones son unas canciones que... El video tan esperado, igual lo estamos viendo aquí en pantalla. Pues estaba conviviendo José Torres abrazando con Payo, vocalista de Grupo Frontera. Fue quien invitó a José Torres a que fuera a la fiesta. Pero segundos después llega una persona, y en el video no se alcanza a ver porque la persona que estaba grabando a José Torres sabía muy bien que los problemas que tenía José con Larry Hernández eran bastante ciertos. Aquí saludó a Payo, lo felicitó, yo creo, vaya, no sé. Pero minutos después, literalmente, llega una persona y se le pone enfrente de él y José Torres lo saluda. Fíjense muy bien aquí analizando el video. Saluda a la persona, pero el que está grabando no lo grabó. Después compartieron así la imagen y miren cómo se le cambió la sonrisa a José Torres. O sea, vean cómo se le cambió la sonrisa a José Torres. Esto confirma que obviamente lo que hace, lo hace por contenido, pero después llegan los problemas como en este caso. ¿Ustedes qué hubieran hecho todo esto? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Estaré leyéndolos a todos, ya saben. Si les gustó este video, déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita, comparte nuestro contenido con algún amigo, algún familiar, para seguir creciendo nuestra audiencia. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video. Yo me despido. Adiós.